Acceso a disfrutarlo a través de la señal de TV Perú. Marinera por TV Perú es nuestro hashtag. Los invitamos a ser parte. Final infantil. En segunda, Marinera de Corazón. José Alejandro Espinosa, justo el nombre se me había ido, pero es campeón también de Trujillo. Y Jimena, mal partida. Y también la pareja 3, Octavio Feyó y Daniela Ferrero. Tercer puesto, Coqui. Tercer puesto. 41. Tercer puesto, pareja número 41. Fernando Valverde, Ariana Zavala. Segundo puesto, pareja. Segundo puesto, pareja número 13, José Alejandro Espinosa, Jimena, mal partida. Y primer puesto, Octavio Feyó y Daniela Ferrero. Toda la gente saludando a los nuevos campeones. Vamos a ver el baile. Lo veníamos comentando hace un momento. Antes de terminar, podía ser la primera vez que gane Daniela el título. Había disputado muchas finales y no había podido ganar. En esta oportunidad, el 2015, se convierte en campeona de la categoría infantil 2015. Es hija de Verónica Pujazón. Daniela Ferrero, Pujazón es la nueva campeona en esa categoría junto a Octavio Feyó. Y volvemos con la idea de la niñastía, ¿no? Volvemos otra vez. Pasó en preinfante, ahora vuelve a pasar en infantil. Hijas de campeonas vuelven a ser campeones. Las generaciones son así.
Sí, realmente es muy emocionante ver cómo se transmite la tradición y la emoción de los padres, de la mamá, del papá, al ver que su hijo ha obtenido este campeonato. Y qué fundamental es el tema de las familias, ¿no? El claro. tema del padre, de la madre, es un complemento enorme con los profesores. Eso es lo más importante. Sí, esa es la verdad. Si no hay el apoyo de la familia, no podría realizarse esta gran fiesta del concurso nacional de marinera. No habría forma. Y así los hijos ven como un ejemplo a sus padres y se meten a esto, a este mundo tan maravilloso que es la marinera. Definitivamente el esfuerzo y la perseverancia, otra vez. La perseverancia es fundamental, no decaerse, no flaquear, como se dice, en los momentos complicados, porque a Danielita, siendo tan pequeña, tanto en infante como en infantil, no pudo lograr el título, y recién, ya cuando pasaba de categoría para la categoría junior, logra el título de la categoría infantil Campeones 2015. Muy bien, hay mucha gente que nos está viendo. Jimena Hoyos nos dice que linda es la marinera, tenía que ser parte de la danza peruana.